Sean bienvenidos al día donde comprobaremos 25 misterios en GTA V. ¿Están preparados para esto? ¡Yo no! ¡Cholo Franklin! ¡Pum! ¡Oh! Ok, vamos a comprobar el misterio número 1. Las hogueras de GTA V pueden subirte la vida. Ahorita en ese momento está en rojo. Voy a esperar que pase un poco verde mi barra de la vida. Y como sabemos en Fortnite, esto es real. Vamos a ver si también en GTA V llega a ser real. Vamos a comprobar este mito ahora mismo. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Mito falso! ¡Corre, Franklin! Este mito es falso. Mito número 2. Si le disparas a un cajero, ¿puede salir dinero? Vamos a comprobar qué tan cierto es esto. Señores, ¿no se quieren mover? No, bueno, yo se los advertí. 3, 2, 1, saldrá dinero. Ojalá que sí, porque no tengo nada. ¡Vamos! ¡No! ¡Es falso! ¡No! ¡No sale nada de dinero del cajero! Ok, tenemos que comprobarlo con otro cajero. Hemos llegado a comprobar con este cajero para ver si el mito es verdadero o falso. Vamos a comprobarlo ahora mismo. ¡No! ¡El mito es falso! ¡No sale dinero de los cajeros! El siguiente mito consiste en: ¿puedes cruzar la avenida de GTA V sin ver? Vamos a comprobarlo. 3, 2, 1. Ahora vamos, Franklin, con muchísimo cuidado. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, oh! Casi me lleva, ¿vieron eso? Me agarré del brazo del parachoques. ¡Ah! ¡Oh, no, 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 madre mía! Este reto aún no está concluido. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a ver si esto es falso o verdadero. En sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Vamos, Franklin! Nuevamente tienes que llegar hasta el final del extremo de esta carretera para comprobar que el mito es verdadero. Así es, lo hemos comprobado. El mito es verdadero. Para este mito necesitaremos 3 pantallas y un bidón de gasolina, el cual vamos a esparcir justamente por aquí donde se encuentran los monitores. Ahí está, hacemos un charco grande, acomodamos las pantallas y el mito es el siguiente: ¿pueden las chispas del monitor encender esta gasolina? Vamos a comprobarlo ahora mismo. Ahí va. ¡Oh, wow! ¡Es cierto! El mito es verdadero. Vamos a intentar el siguiente mito y es: ¿un molotov puede estar incendiado debajo del agua? ¡Sí! ¡Vean esto! ¡Es real! El molotov puede estar encendido debajo del agua. Así que este mito es verdadero. Siguiente mito: ¿un carro de golf evita el golpe por caída? Vamos a comprobarlo ahora mismo. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Espero no morir en el intento. Ahí está, vamos cayendo. Ahora sí voy a intentar caer perfectamente bien. 3, 2, 1. ¡Wow! No existe daño por caída si te lanzas en un carro de golf. Ahora vamos a intentarlo, pero cayendo de una mala manera. Estamos nuevamente arriba. Vamos a comprobar este mito, qué tan cierto es. Vamos a caer de esta forma. Vamos a comprobar el mito, a ver qué tan cierto es. 3, 2, 1, ¡pum! Bueno, este mito podría ser verdadero o falso, porque depende de la manera en la que caigas es el resultado que obtendrás. ¿Tú qué opinas? ¿Verdadero o falso? Coméntalo ahora mismo y vamos a probar el siguiente mito el día de hoy. Mito número 7. Como saben, en las películas existe la teoría de que si tú te lanzas arriba del techo de los autos puedes llegar a sobrevivir. Vamos a ver qué tan cierto es esto. ¿Listo, Franklin? Pobre Franklin. Vamos a darle, chicos, pero antes de eso necesito que todos se suscriban al canal, le den un grandísimo like. Y ahora sí, vamos a probar este mito. 3, 2, 1, sobreviviremos. Vamos a probarlo ahora mismo. ¡Bum! ¡No! Bueno, no caí en el techo, caí en el cofre. Vamos a comprobarlo nuevamente. Estamos listos. Ahora sí, en el techo, vamos a comprobar este mito, falso o verdadero. ¡Vamos! ¡Bum! Falso. ¿Puedes ponchar las llantas de un auto gigante solamente con un cuchillo? Bueno, vamos a intentar este mito ahora mismo. Vaya, de verdad, sí tengo duda, ¿eh? Es un muy buen mito este. ¡Vamos, Franklin! ¡Ponchale el neumático! Bueno, me estoy dando cuenta de que probablemente esto sea falso. Vamos a intentarlo con otro ahora mismo. Vamos a ver, tenemos que ponchar un neumático. ¡Ahí está! ¡No! Este mito es falso. ¿Se puede sacar al alien que está debajo del hielo colocando 20 C4? Bueno, vamos a comprobarlo ahora mismo. Listo, he colocado 20 C4 para ver si podemos sacar a este alien que está justamente debajo del hielo. 3,
dos, uno, ¡pum! ¡Vámonos con todo! ¡Perfecto! ¡Ahí está! Vamos a acercarnos una vez reviente todo. Y este mito es falso. Mito número 10. Te pueden lanzar a las hélices de un avión sin que te ocurra nada. Bueno, vamos a intentarlo. Saluden a Franklin, que está dentro del helicóptero. ¿Y acaso otro Franklin? Oh, ¿qué onda, no? ¿Qué onda, Franklin? Vamos a intentarlo. Yo creo que esto no va a terminar nada bien, pero bueno. 3, 2, 1. ¡Ahora vamos! ¡Wow! Este mito es falso. ¿Puede una bala de sniper atravesar un casco? Bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto. ¡Pum! ¡Oh, no! ¡Es completamente falso! ¿Puede un auto que derrape incendiar un charco de gasolina? Bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto. Ponemos la gasolina y ahora vamos a intentar este mito, que es justamente quemar llanta con los neumáticos e intentar incendiar el rastro de gasolina. Vamos a intentarlo ahora mismo. Vamos a ver qué tal. ¡No manches! ¡Sí se encendió! ¡Wow! ¡Este mito es verdadero! ¿Se puede talar un árbol con un hacha? Bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tan cierto es esto. Tenemos el hacha justamente aquí. Vamos a ver si se puede talar el árbol. ¡No! Este mito es completamente falso. Pero me estoy dando cuenta de algo. Y es que el árbol sí tiene daño, pero no, no lo puedes talar, no se puede caer. Así que este mito es falso. ¿Puedes tirar un teleférico solamente colocando C4? Bueno, vamos a esperar que vengan y vamos a comprobar si este mito es real o completamente falso. Colocamos el C4, ahí va otro por allá. ¡Pum! Ahí está. Ahora vamos a comprobar si esto es completamente real o completamente falso. Dejen que avance un poquito más y en la cuenta de 5, 4, 3, 2, ¡ahora! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Es real! ¡Ahí está! ¡No lo puedo creer! ¡Este mito es verdadero! ¿Es real lanzar una granada y moverla con balas? Vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es real! Vamos a comprobarlo nuevamente. Colocamos la granada justamente por aquí e intentamos moverla con balas. ¡No! ¡Este mito es falso! ¿Se puede apagar una fogata con un extintor? Vamos a ver qué tan cierto es esto. ¡Vamos con todo el poder! Ahí va, yo creo que sí se va a poder, ¿eh? Vamos a ver, ahora mismo está saliendo un poco de humo. ¡No, me estoy quemando yo! ¡No, Franklin, no! ¡Este mito es completamente falso! ¿Puede el traje de un bombero resistir a un incendio? Vamos a comprobarlo, ahí va. ¡Ahí va! ¡No, imposible! ¡Este mito es muy, muy falso! El traje de un bombero, si se quema, entonces este mito es falso. ¿El auto puede ir en dos llantas? Bueno, vamos a ver qué tan cierto es esto. Vamos por aquí, lo agarramos de un lado y ahí está, ahí está. ¡Wow! Solamente unos segundos. Tenemos que comprobar nuevamente este mito para ver si podemos manejarlo muchísimo más tiempo, solamente en dos llantas. Vamos nuevamente, vamos nuevamente. Ahí está, ¡no! Este mito podríamos decir que en parte es verdadero y en parte es falso. Así que consideren ustedes si es falso o verdadero, pero aquí le damos falso. ¿Puede un tanque hundir un barco? Bueno, vamos a intentarlo. ¡Ahí está! ¡Tómala! ¡Wow! ¡Sí lo hundió! ¡Lo volteó! ¡No puede ser! ¡Este mito es verdadero! ¿Puede morir alguien si le disparas en el pie? Bueno, ¡no! ¿Dónde van? ¡No se vayan! Ese señor regresó voluntariamente para hacer nuestra prueba. Vamos a ver. ¡No, señor! ¡No se mueva! Bueno, vamos a intentarlo. Ahora, ¡pum! ¡No! ¡No les pasa nada! ¡Quedan vivos! El mito es verdadero. Mito número 21. ¿Un auto se le puede quitar la suciedad solamente metiéndolo al agua? Bueno, vamos a ver qué tan cierto es eso. Ahora mismo lo metemos un poquito por aquí. ¡Uy! Creo que se está limpiando, ¿eh? Creo que se está limpiando. ¡No! Esperen un segundo. Esperen un segundo. Creo que este mito es totalmente falso. Mito 22. ¿Un autorrampa puede saltar a otro autorrampa? Vamos a intentarlo ahora. ¡Pum! ¡No! ¡No puede! ¡No puede! Creo que el mito va a ser falso. Pero esperen un segundo. Tenemos que intentarlo de lado. Vamos a ver si un rampa contra rampa. ¡Pum! ¡No! ¡Este mito
¡Es falso! Un vehículo rampa no puede contra otro vehículo rampa. ¿Es posible lanzar un C4 o una granada mientras disparas? Pues bueno, déjenme decirles que este mito es verdadero. ¡Uh-huh! Incluso puede reventar los C4s en el aire, vean esto. ¡Ahí va! ¡Uh-huh! Este mito es verdadero, puedes disparar mientras lanzas un C4. ¡Woohoo! Mito número 24. ¿Es posible encender las direccionales de tu auto dentro del juego? Bueno, déjenme decirles que este mito es verdadero. Así es, voy a dar vuelta por aquí tranquilamente. Aquí se ve mucho mejor. Vean la luz. Ahí está. ¿Ya vieron esa luz? Se ve increíble. Ahora, si andas preguntando, ¿y a la derecha funciona? Déjenme decirles que también a la derecha. Así que este mito es real. ¿Escuchan eso? El mito 25 es realmente que existe un fantasma en GTA V. ¿Escuchan eso? ¿What? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es real! ¡Este mito es verdadero! Vamos a acercarnos lo más rápido posible a este fantasma ahora mismo. El mito es real. Aquí está. Lo hemos comprobado. Sí existe un fantasma en GTA V. Así que este mito es real, gente, adiós. Wow, y así hemos comprobado 25 mitos el día de hoy en este video. Si te gustó, dale like ahora mismo, suscríbete al canal porque es sumamente importante para que nunca me vaya de YouTube. Sin más que decir, recuerda que puedes ir a ver estos videos o suscribirte al canal justamente por acá. Mi nombre es Edgar y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.